No podemos permitir que la muerte de nuestro vecino Gerardo Rojas, quien fue asesinado el viernes por alrededor de 20 delincuentes en el sector de Mirador del Sol, quede en la impunidad. Queremos exigir a la autoridad justicia para Gerardo Rojas. Queremos exigir a la fiscalía justicia para Gerardo Rojas. Nosotros, como delegación de Junta de Vecinos del Territorio Precia, Cardonal y Lagunitas, vamos a dar la pelea, vamos a dar la lucha para que nuestros hijos, para que nuestras hijas puedan vivir con seguridad, puedan vivir en paz, para que puedan vivir con tranquilidad en el territorio, para que puedan disfrutar de la vida en un ambiente sano, en un ambiente sin drogas y en un ambiente sin delincuencia. Nos hemos reunido para dar todo nuestro apoyo a la familia de Gerardo Rojas, a Ninoska, su señora, y a los cuatro hijos que han quedado sin su padre en este minuto. Es por ello que en esta mañana, acá en la plaza de Puerto Montt, frente a la gobernación, exigimos justicia para Gerardo. Todos somos Gerardo Rojas. Por tanto, a una voz, gritemos, justicia, justicia, justicia para Gerardo, 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 recordar, justicia, justicia para Gerardo, recordar que esto no fue un simple acto delictual. Aquí hubo una premeditación. Aquí hubo un ensañamiento. Aquí hubo algo organizado por parte de la delincuencia del territorio. Por tanto, no se puede aquí presentar este crimen como uno más. Gerardo Rojas era un activo vecino dedicado a luchar en contra de la delincuencia. Gerardo Rojas era un vecino comprometido con la comunidad. Gerardo Rojas era un padre de familia, un esposo que quería lo mejor para su familia como lo queremos todos nosotros. Vecinos y vecinas, por sus hijos, por nosotros, por toda la comunidad, tenemos que erradicar la delincuencia. Tenemos que erradicar el tráfico de drogas en el territorio. Queremos y tenemos el derecho a vivir en paz. Frente a la gobernación, exigimos también a la gobernadora que tome las medidas necesarias para poder garantizar esta seguridad en el territorio. Les repito, esto no es un hecho aislado. Aquí hubo un ensañamiento y un acto premeditado por parte de la delincuencia, por parte de pequeños grupos que afortunadamente no representan la mayoría, sino que son grupos minoritarios. Nosotros somos mayoría. Por lo tanto, una vez más, en representación de todo el territorio Fresia, Cardonal, Lagunita, y me atrevo a decir de toda la comunidad de Puerto Montt,
Hoy en día estamos aquí precisamente para exigir justicia para nuestro vecino Gerardo Rojas. ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Justicia para Gerardo! ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Justicia para Gerardo! ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Justicia para Gerardo! ¡Justicia! ¡Justicia! Pero en representación de la familia vendrá su hermana Ruth, a quien estaremos esperando para que en conjunto podamos caminar y marchar hacia la intendencia para poder ver la posibilidad si podemos entrevistarnos o no con el intendente. El propósito, como les digo, de esta marcha es visibilizar este crimen, visibilizar el asesinato de nuestro vecino. No podemos permitir que esto quede en el olvido. Por el bien de toda la comunidad, por el bien del territorio, no lo vamos a permitir. La autoridad tendrá que tomar las medidas necesarias para poder resguardar la seguridad de cada familia del sector, principalmente de los niños y niñas. Así que por favor tengamos un poco más de paciencia en cuanto llegue la señora Ruth en representación de la familia. Caminaremos y marcharemos hacia la intendencia. Muchas gracias. Camino a mi sueño, siguiendo un sueño, manto verde, Villa Meligüen, mirador del sol, mirador de la cordillera, Choyun, Huachequeche, Villa Lagunita, Las Quemas, Alto de Tepual, Sendero de Tepual, Valle El Cardonal y a una serie de representantes de Junta de Vecinos que se encuentran acá. También la Junta de Vecinos Villa Evaldo Oman. La Unión Comunal Puerto Montt, Junta de Vecinos La Goleta, Junta de Vecinos Valle Volcanes, Vista Volcanes. Hola, ¿cómo está? Viene el tiro, señor Navarro. Junta de Vecinos Liz. Si dejamos nosotros de ser dirigentes, esta ciudad se convertiría en el anarquismo total. Si nosotros nos vamos de nuestra junta de vecinos, aquí quedaría la cosa en Puerto Montt. Es que hay 70 firmas, son 70 dirigentes vecinales los que estamos firmando esta carta. Entonces, vamos a entregarle esta carta a usted, los dirigentes del sector y la Unión Comunal de Junta de Vecinos, y vamos a entregar esta carta a don Patricio Navarro en representación del intendente para que entonces... ¡Es una burla!
Don Patricio, por favor, una fecha para respuesta. Pero andan puro paseando en esos autos, no hacen nada. ¿Cuántos días tiene para poder leer, analizar? ¿Hay que temprar una copia? Por ley, no hacen nada la respuesta. ¿Cuántos días? ¡Magollo para nosotros! Entonces no se puede hacer nada para sacar esas familias de ahí. Pero chica, escuchémonos. Lo que pasa es que si yo puedo decirles algo. No se escucha nada. Me cuesta hablar a mí un poco fuerte, ¿eh? Pero yo creo que dije ayer o antes de ayer en alguna parte que me consultaron. Yo lamento mucho lo que les ha pasado. Tenemos un problema cierto y ustedes lo tienen de verdad y lo están viviendo en carne propia. De manera que lo único que puedo decirles es que lo lamentamos como gobierno. Yo lo lamento como persona, especialmente tratando con ustedes. Lo dije y lo reitero. Yo me siento absolutamente partícipe de su sentimiento. Lo que no puedo asegurarles a ustedes es la disponibilidad del señor intendente para una fecha determinada, porque su tiempo no es el mío, no es el nuestro. Entonces, sí me comprometo, pues yo conozco al señor Navarro, ¿ya? Me comprometo a buscar la fórmula de que lleguemos nosotros a ustedes, de que vayamos, yo lo voy a llamar al señor Navarro, de que vayamos a nosotros ir a verlos a ustedes, muy bien. Por la palabra del intendente, no que vuelvan ustedes para acá. Si ustedes tienen los mismos, yo, entendemos esto, ¿eh? Hay cosas que podemos hacer y otras que no podemos hacer. Pero eso lo vamos a responder formalmente y de cara a ustedes, de cara descubierta, que no hay nada que ocultar. Y yo les digo una cosa, que el intendente siente exactamente lo mismo que yo, porque lo hemos conversado. Y esto es una tragedia. Y las tragedias no hay que transformarlas en más tragedias. Busquemos soluciones juntos. Patricio, y eso es lo que vamos a hacer y a eso sí me comprometo. Disculpe. Hay gente que está amenazada, según ley, todavía. Gente que nos puedan atender. Según ley, sí. Uno presenta un documento ante cualquier estado gubernamental y son 15 días como plazo máximo para una respuesta, sea cual sea. Usted me dice hoy día que no puede darme una fecha, discúlpeme, pero esa postura a mí me da la impresión de que estamos frente a un gobernante no del pueblo, sino que del otro lado. Bueno, máximo 15 días para que vengamos. Lo que estaba diciendo don Patricio es que lo que no podemos comprometer aquí ahora una fecha cierta es la presencia del intendente, pero la respuesta a la carta va a estar dentro de los plazos, pero lo que se está pidiendo es la presencia directa del intendente. Así y eso es. A lo mejor necesita un poco más de flexibilidad porque por hay favor. Una agenda que no es muy flexible. Por favor, pero por el favor, interés por del favor. Intendente está en involucrarse con el tema y acercarse al sentir de ustedes. Apoyándonos en ustedes, por favor, háganle llegar al intendente. Nosotros somos parte del gobierno regional, pero somos un organismo autónomo y en ese contexto y en esa representación yo le quiero dar garantía de que este documento va a ser abordado en el Pleno del Consejo Regional, eso como primera cosa. Lo segundo, en que vamos a trabajar juntos para generar un programa, un proyecto para todos los sectores, especialmente que existan recursos con presupuesto del 2021. Sería mentirle decir no, si este año no hay recursos porque estamos terminando el año. Entonces, lo importante es que ahí yo le pido a la Unión Comunal de Junta de Vecinos, en conjunto con todas las Juntas de Vecinos, ¿me entiende?, de todos los sectores de Puerto Montt, en que se pueda levantar una buena propuesta. Porque yo no sé, y quiero decir también que yo también estuve ahí como dirigente vecinal en su momento, en un momento muy difícil de la Villa de las Industrias y Artesanía, que estaba ahí, está mi amigo ahí, que era un momento muy difícil y yo los entiendo perfectamente. Pero uno aquí tiene que no ser parte del problema, sino que es parte de la solución. Y yo quiero ser esa parte. Si yo puedo aportar un grano de arena como consejero regional, lo voy a hacer, pero la única forma que tenemos para buscar soluciones no son mágicas, son a través de proyectos o programas que tenemos que hacer. Y yo quiero comprometer, ¿cierto?, aquí a don Patricio Navarro, que se levante un programa, un proyecto, presupuesto 2021, y que ustedes tengan garantizado que tengamos. Yo soy muy crítico con respecto al tema de que más carabinero, que más esto, que más todo otro. Yo soy partidario que la delincuencia se ataca con la ocupación del tiempo libre de los niños y los jóvenes, que los gimnasios estén abiertos, que haya actividad física, que haya actividad cultural. Sarita, tú sabes cuál ha sido siempre mi posición. Entonces a veces nos perdemos en que dicen no, las escuelas no se pueden abrir, hay que pagar. Entonces hagamos un programa atractivo para nuestros niños y nuestros jóvenes, sin perjuicio de que se pueda generar estos proyectos de cámaras de vigilancia,
y que Carabinero, y conversemos con Carabinero, con el general Yáñez, que levante una propuesta de un nuevo cuartel para ese sector. Pero eso tiene que ser un proceso. Yo me comprometo y quiero invitarlos a la segunda sesión. Lamentablemente la estamos haciendo por teleconferencia, van a tener que meterse a través del Zoom, ¿me entiende? Porque no, ustedes saben cómo estamos. Entonces, pero sí, todos los dirigentes van a poder acudir a la segunda sesión de diciembre para ver si de aquí, ¿no es cierto?, al 15 de diciembre, si me recuerdo bien, en conjunto con la Subsecretaría del Delito, hacemos, y Carabinero y la PDI también involucrarlo, qué proyecto, qué programa se presenta en conjunto con ustedes. Pero para eso la pega tienen que hacerlo ustedes, con Carabinero y obviamente con ustedes. Ese es mi compromiso que hago yo en nombre del Consejo Regional. Es decir, poder generar recursos concretos en el presupuesto 2021 a través del 6%. Eso es lo que yo... ¿Qué creen? Porque eso es lo que ha sido el gobierno de Tula, es un fiasco. Y los gobiernos anteriores también han sido un fiasco. Estimado. Mire, los proyectos que usted menciona, el proyecto que menciona aquí este caballero, presidente del CORE, son muy engorrosos, no son amigables. Que sin un documento es otro documento, otro documento, otro documento. Mire, ellos, la intendencia publica el tema de los proyectos una semana antes que se cierre. Y todos los dirigentes andamos corriendo y no alcanzamos a tener todos los papeles, porque no es amigable. No es amigable. Yo se lo doy aquí el conocimiento, lo otro. Y déjeme decirle, con el mucho respeto que usted se me merece porque está enfermo, está delicado de San Luis, y se le agradezco que haya bajado y lo haya atendido. Porque la respuesta que estaba dando el señor Cárcamo no nos estaba conformando. Y se lo digo en su cara. Porque usted es un político mentiroso, señor Cárcamo. Mire, señor Patricio, déjeme decirle, nosotros estamos en la mira ante los delincuentes, ante el tráfico, ante todas estas tonteras de ladrones y delincuentes. Nosotros no queremos más garantía para los que sean aún menores de edad, que cumplan condena, sin garantía, sin derechos humanos. ¿Por qué? Porque aquí los políticos que tenemos sentados en el Parlamento, solapadamente insertaron los derechos humanos para que tengan derecho a los delincuentes y los afectados. ¿Qué pasa con los afectados? Y nosotros estamos con un grito de parto, estimado Patricio. Estamos con un tema lamentable acá. Ni siquiera podemos ir a despedir a nuestro Gerardo. Ni siquiera podemos ir a abrazar a nuestra vecina que está doliente con sus hijos. ¿O quieren que mueran más dirigentes sociales? Porque déjeme decirles que la semana pasada, porque un dirigente pidió más resguardo policial, porque un dirigente pidió más presencia policial, le fueron a hacer pedazo todos los vidrios de su casa. Nosotros estamos en la palestra. Como dice don Hernán, nosotros los dirigentes necesitamos la seguridad, porque detrás de este dirigente, detrás de todo dirigente, hay niños, hay familia, y nosotros la sustentamos. No es como ustedes, y perdónenme lo que le diga, el CORE, los parlamentarios, ellos reciben millones de pesos de sueldo. Los dirigentes sociales, nuestros sueldos son las críticas. Por eso, un mínimo de respeto, y necesitamos respuesta urgente. Gracias. Estoy aquí a petición de mi hermana, Inosca Fuentes Rivera, una viuda de 4 niños. Un niño de 1 año 6 meses, Alonso. Un niño de 11 años que tiene síndrome de Down, Gerardo, que se llama igual que su padre. Y 2 niños que son hijos desde el corazón de mi cuñado, porque llegaron a la vida de él cuando uno tenía 2 años y el otro 3, que es Nicolás y Millaray. Estoy aquí a petición de mi hermana para hablar por mi cuñado, un hombre trabajador, un hombre amante de su familia, un hombre que representó a su comunidad y dio la vida para que otros no murieran, un hombre que se atrevió a denunciar la delincuencia, el tráfico de drogas, lo que estaba pasando en su comunidad. Mi hermano, Carlos Fuente, el joven que sobrevivió gracias al esfuerzo y al sacrificio de amor que hizo mi cuñado, Gerardo Andrés Rojas Rojas, es un joven que venía de la construcción, porque trabaja en la construcción y estudia construcción en una institución técnica. Nosotros como hermanos estamos muy conmovidos con este dolor que están pasando mi hermana, mi sobrina. Yo soy la hermana mayor de Ninoca
y esto ha sido brutal. He tratado de entender todos los días cómo llegó a pasar esto, por qué mi hermana, sus hijos tuvieran que quedar desamparados de esta manera a causa de gente que es bestias porque han perdido la humanidad. Mi hermana no fue atacado con mi cuñado por 3 personas, fueron atacados por una banda de delincuentes dirigidos por Andrea, que es la madre de este clan. Quiero decirles primeramente que no tenemos miedo, no les tememos, porque el amor prevalece en nuestra familia. Mi hermana es una mujer valiente que luchó hasta el final pidiendo auxilio a las autoridades. Se hicieron denuncias, hubieron investigaciones, hay pruebas de muchas cosas, pero este no es el momento de darla a conocer porque no queremos entorpecer la investigación para nada. Lo único que nosotros queremos es que esto avance. Queremos que entiendan el contexto de todo esto. Mi hermana fue despojada de su esposo, de su hogar, de su sustento. Mi hermana tuvo que salir de su hogar. ¿Por qué las personas que son honestas, por qué las personas que se están esforzando para salir adelante, el sistema, nuestro gobierno, nos abandona? ¿Por qué? ¿Por qué tienen que sufrir esta injusticia esos niños, quedar abandonados de su padre, que era el único sustento que tenía? Esto no es justo. Esto está mal. No se puede normalizar que las personas que hacen daño, que ensucian su comunidad, tengan el poder en las poblaciones. ¿Qué están esperando? ¿Que haya más violencia? No, esto están deshumanizando. Yo anhelaba conocer esta ciudad y hoy día quiero solo salir de aquí lo más pronto posible, llevarme a mi familia, pero ustedes van a quedar aquí y no se pueden atemorizar. Tienen que unirse, tienen que luchar para que sus hijos puedan salir a una plaza. Mi cuñado vivió en un campamento con mi hermana, lucharon, fueron activos socialmente para poder conseguir esas casas. Ellos sufrieron, vivían en una media agua con piso de tierra con sus hijos. Lucharon, juntaron peso a peso para tener ese taller. Mi cuñado se esforzó tanto, al punto de ni siquiera tener cosas para él. Lo básico para él, por sus hijos, porque todos eran sus hijos, su esposa. Mi cuñado hasta el final buscó humanidad en esas personas que lo mataron. Ahora estas personas tienen más seguridad, los delincuentes tienen más derechos que mi propio sobrino, que mi propio hermano. La primera noche que llegué yo aquí a Puerto Montt, llegué a las 2 de la mañana junto a mi esposo, mi otra hermana. Nos dirigimos arriba, no hubo ninguna seguridad para mi hermana. Quiero que quede claro que eso aconteció de esta manera. Yo vigilé toda la noche, desde las 2 de la mañana hasta el otro día, porque no podían dormir. Nadie se acercó. No hubo una ronda de carabineros, no hubo una ronda de investigaciones. Lo único que vimos una vez, temprano en la noche, como a las 2 de la mañana, fue una vuelta de una patrulla de seguridad ciudadana, de la municipalidad, supongo que son, y nunca, ni siquiera se pararon fuera de la casa. ¿Por qué hay que esperar que pase una cosa como esta, tan tremenda, tan brutal y bestial? Porque esto no tiene... sigo tratando de entender todo esto y aún no comprendo cuál es el sentido de todo esto. Pero si mi cuñado tuvo que entregar la vida por amor a su familia, que no quede, que él no sea un número más de la delincuencia, que esto no haga entender, no haga concientizar a nosotros como ciudadanos y a ustedes como autoridades, que el sistema está mal, que está mal. Los niños, los jóvenes que delinquen, tienen que tener una pena. Miren, yo les voy a decir algo, no por nacer en un estrato bajo, ni por haber sido rodeado de delincuencia, de muchas cosas, uno comete bestialidades como lo que hicieron estas personas. Estas personas son delincuentes, son personas que no tienen sentimientos. Hay mujeres involucradas en esto. Mi hermano fue herido con un hacha por una mujer y no está formalizada. O sea, ¿de qué? Yo trato de comprender, me trato de explicar una y otra vez y no entiendo qué es lo que está pasando. Yo no sé cómo funciona el sistema, no sé quiénes son los que tienen que... Pero yo lo único que les pido, por favor, por memoria a él, por amor a él y por esos niños, no nos vuelvan a abandonar. Ya lo perdimos a él, pero esos niños tienen que
cumplir el anhelo que su padre tenía en su corazón para ellos. Yo no. Estoy hablando desde mi corazón, desde lo que estamos sintiendo. Por favor. Igual que son de las poblaciones nuevas, sí. Igual están aquí todas las poblaciones nuevas. Bueno, la verdad que nosotros estamos bastante afectados porque nuestro compañero Gerardo, si bien es cierto, a lo mejor no tenía el título de dirigente, pero estaba trabajando de la mano con nosotros. Nosotros llevamos varias reuniones manifestando toda la situación que estaba pasando en nuestro sector. Con toda la delincuencia, la venta de droga. Bueno, ahora ya nos da un poquito más de valor para decirlo, porque igual nosotros hemos sido amedrentados, nos han ido a sacar fotos de nuestras casas. No sé. Entonces, estamos, aparte de afectados, tenemos miedo. Porque nosotros vemos que no estamos seguros en ninguna parte. Nosotros tenemos, queremos alzar la voz, pero nos vemos desamparados ante todo, porque nosotros tenemos el rol fundamental ante la comunidad y no estamos siendo protegidos. Y tenemos aquí, lamentablemente, a Gerardo muerto. Y a nosotros nos llegó, de verdad que nos han llegado, estamos muy afectados. Y nosotros, personalmente, yo le escribí un correo. Ya hace 21 días con hoy, donde no tuvimos respuesta. Sí, un correo. Personalmente le mandamos un correo, manifestando que todo lo que está pasando, pidiéndole a nosotros que tenemos, que necesitamos un reto, que nosotros hace bastantes años, igual dentro, más o menos hace 2 años, 3 años, tuvimos una reunión, lo conversamos en reunión, donde estábamos todos los dirigentes y quedamos en conversar. Al final nunca pasó nada. Nosotros ahora lo necesitamos, urgente. Si bien es cierto, a lo mejor ahora tenemos las policías allá, lo van a hacer por cuánto. Entonces, no, vamos a seguir desprotegidos y estas familias siguen en esta, acá en el sector. Y son varias familias, eso uno conversa con la policía, ellos los tienen todos identificados. A nosotros nos preguntan, oye, pero denme los datos. Ya nosotros le decimos ya, tratando de guardar los resguardos que corresponden, pero cuando uno conversa con ellos, ellos los tienen a todos identificados. Entonces, ¿por qué no los ponen? Y ahora nosotros, en exclusiva, nosotros queremos, exigimos un retén o lo que sea, algo que tenga que ver con su vida para nosotros. Nuestra comunidad ha crecido exponencialmente y siguen habiendo proyectos de, en este caso, de infraestructura, de cuanto a vivienda. Sí. No tenemos el tema de colegio, que no está, en este caso, con el tema de los niños, porque tenemos que salir, tenemos problemas de la ruta, tenemos problemas de los que servicios de urgencia no tenemos. Nos da abasto el SECOF que tenemos nosotros allá. Que lo conversamos en algún minuto, ¿te acuerdas? Exacto, o sea, tenemos tantas problemáticas que en ese minuto ya nosotros ya lo teníamos visibilizando y ahora estamos, ya estamos colapsados. Y ya no tenemos respuesta de nadie, estamos completamente abandonados, porque ese es el sentimiento que tenemos nosotros los dirigentes y los vecinos. Que estamos totalmente desamparados, no tenemos respuesta de gobierno, no tenemos respuesta de nadie. Y eso, de verdad que yo lo hablo con alto sentimiento, porque estamos bastante afectados y estamos molestos, enojados. Bueno, lo primero es, obviamente, enfatizar con el dolor de los vecinos, de las familias, terrible lo que ha sucedido. Lo más terrible es que había una denuncia previa, la persona había sido detenida y lamentablemente no quedó en prisión preventiva, que es lo que debería haber pasado. Este tema no es un tema solo del gobierno, no es solo un tema de las policías, es también un tema donde es importante el trabajo que hace el rol que cumple la fiscalía y el rol que también cumplen los tribunales de justicia. Si nosotros de una vez por todas no nos decidimos hacer de todos uno, nunca vamos a poder darle a ustedes la solución que ustedes necesitan, que es, por una parte, prevención, trabajo y también justicia. Por lo tanto, la invitación que ustedes hoy día nos hacen también no solo tiene que venir quizás al alcalde, a las autoridades de gobierno, también tiene que venir al Ministerio Público, también tiene que venir a los tribunales de justicia, porque todos somos uno finalmente, una cadena en la cual todos tenemos que hacer bien nuestro trabajo. Cuando uno de esos labores no hace bien lo suyo, se cae todo, lamentablemente, y pasan cosas como lo que lamentablemente le pasó a Gerardo. Una injusticia, un trabajador que no debería haber estado en el lugar donde debía estar, ni debería haber ocurrido lo que ocurrió en ese momento. Nosotros hoy día, hace 3 días atrás iniciamos, tuvimos una reunión ayer, yo estuve fuera de la región unos días la semana pasada, pero ayer en el comité policial hablamos específicamente del barrio de ustedes.
se va a hacer un reforzamiento permanente en el tiempo, el cual vamos a ir evaluando cada 15 días, y ahí yo ojalá que ustedes también sean parte como dirigentes de esa evaluación, que nos vayan retroalimentando junto al mayor Vicencio, que entiendo que se ha comunicado con ustedes en varias ocasiones, y poder recibir de ustedes también el feedback de si lo que se está haciendo es lo correcto, porque ustedes están ahí, ustedes tienen los pies en la tierra. Uno como autoridad o las policías hacen lo que saben hacer, pero ustedes son los que tienen el sentir diario, por lo tanto esa retroalimentación es súper importante. Para mí sería súper fácil decirle sí, mañana vamos a hacer un retén, vamos a hacer esto y lo otro, y yo voy a quedar súper bien con ustedes. Pero yo prefiero decirles la verdad que mentirles y dejarlos felices. La posibilidad de un retén depende de múltiples factores. La primera, de la capacidad de contingente de carabineros, que hoy día no está. La segunda, que hay que levantar un proyecto técnico, y ese proyecto técnico puede tener varias vías de financiamiento. Una vía puede ser el municipio junto con Carabineros, el FNDR, puede ser a través de directo en la inversión de Carabineros, que hoy día está súper complicado por la situación en la que estamos. Por lo tanto, ese camino, que es un camino de más largo plazo, tenemos que diseñarlo y sentarnos todos los actores que podrían incidir en eso, donde por ejemplo el gobierno regional puede decir algo, donde el municipio también tiene que ser parte de eso, y levantar un trabajo de qué es lo que queremos. El sector de ustedes, lo conversamos hace tiempo atrás, si no se interviene profundamente en servicios, va a terminar igual como el ERSE en un par de años. Y obviamente eso es lo que nadie quiere. O sea, ustedes viven los tacos, ustedes tienen una población enorme con calles que no han sido adaptadas para la cantidad de vecinos que han llegado, y está bien porque muchos de... Yo la conozco desde antes, cuando estaba en su comité de vivienda, y qué rico que ella ya tenga su casa propia, luchó junto a su ahorro, junto a su vecino y todo, tiene el derecho a la vivienda propia. Pero también tenemos que hacer un trabajo de que quienes lleguen a ese lugar tengan todas las condiciones de seguridad y de servicio público. Por lo tanto, yo no sé si ya han conversado con el alcalde este tema, yo no tengo recursos, pero yo, las puertas que yo pueda abrir cuenten conmigo en ese sentido, y hay que hacer ese trabajo, hay que sentarnos a la mesa, decir dónde va a ser la prioridad, de cuánta plata estamos hablando, cuánto vale un retén, se puede o no se puede, porque uno puede tener muchas cosas, pero definitivamente qué sacan con tener un retén si no van a tener carabineros. Entonces hay que tratar de ser realistas con lo que queremos, con lo que se puede, a lo mejor esto no va a funcionar en 6 meses, pero sí en un tiempo más podemos proyectar.